Seguimos por los pasillos del Santo Sepulcro. Aquí está la sacristía. Pero vamos a entrar a esta capilla que es del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Pueden ver el Vía Crucis en bronce en este lado de la capilla. Todo el camino de la cruz hasta su muerte. Y su resurrección en esta hermosa obra en plata. El Vía Crucis se inicia ya y termina con la crucifixión. Jesús bajado de la cruz, puesto en el sepulcro y finalmente la resurrección de los muertos. Y aquí su aparición a Santa María Magdalena y le dio el encargo de ir a decir a sus discípulos que ha resucitado. Aquí tenemos la Eucaristía, Jesús que siempre está aquí por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nos ama y ha dado la vida por nosotros, atravesado por la lanza del soldado. Cuando ya había muerto, salió sangre y agua que nos salva de su costado. Así como Dios sacó el hueso de Adán para crear a Eva, así Dios saca del corazón de Jesús la sangre y el agua para crear la iglesia, esposa de Jesús. Somos la esposa y Él es nuestro esposo divino. Y al lado tenemos aquí esta columna que recuerda que había una columna donde fue atado Jesús para flagelarlo. Esta es la idea. No sabemos si fue exactamente este, pero lo veneramos así. Gracias, Jesús, porque te dejaste atar y flagelar por mí. Gracias, perdóname. Ayúdame cuando yo a veces siento algún flagelo de alguien, palabras que dicen, hechos duros, problemas que tengo que enfrentar. Algunas personas sufren mucho abuso físico, sexual. Pedimos perdón, Jesús, por todas las veces que los hombres te hemos flagelado. Ofrecemos nuestros pequeños dolores unido al tuyo, que tú cogiste todo nuestro pecado y tú te dejaste morir de una forma tan cruel para salvarnos del pecado, para rescatar nuestras almas y llevarnos al cielo. Gracias, Jesús, por tu amor. Aquí hay flores, que mi corazón sea como una flor para ti. Háblame, Jesús, en mi corazón, dime algo. En el momento que tú eres flagelado, dime algo. Oyes sus palabras. Él te dice, te amo hasta este grado. Te amo así. Amén.